desde el punto de la Comisión de Recursos Hidráulicos, ¿cómo ven esta situación, no solamente en México, sino a nivel mundial, por los intensos calores, por la sequía, por todo lo que se junta? El mayor problema que tiene hoy nuestro país en cuanto a sus recursos naturales es el problema del agua. Hoy fue dado a conocer la particular situación que está enfrentando el sistema Cutzamala, que ya presenta más del 50% de desfase en sus aforos de agua, y estamos hablando del sistema que surte a la capital. Ya no es solamente un problema de Monterrey, hoy es un problema que se nos puede presentar en Tijuana, que ya se nos está presentando en la zona de Los Cabos y de La Paz, porque el norte de México tiene sed, y hoy debemos entender que estos son los primeros síntomas del fenómeno del cambio climático y de este fenómeno hidrometeorológico que es el fenómeno de la Niña. Pero eso nos tiene que invitar como sociedad a que cambiemos el enfoque para atender el problema de agua. Primero, por ejemplo, si en el sector hidroagrícola es donde se gasta el 75% del agua, ha llegado el momento en que tengamos que invertir más recursos para tecnificar el campo mexicano, para que no tengamos canales de agua rodada, para que no se siembre con modelos artesanales o ancestrales, para que incorporemos sistemas de riego por goteo, sistemas hidropónico. Un segundo tema es la reutilización de las aguas residuales que en este país hoy se desperdician porque no se tratan adecuadamente. Ha llegado el momento en que México discuta un sistema de incentivos para reaprovechar las aguas y que, por ejemplo, industrias como la minería, como la agricultura, como la industria de la construcción, queden hoy mandatadas en la ley a utilizar de nueva cuenta las aguas residuales que son bien tratadas. Hoy ha llegado el momento en que revisemos para el consumo humano la reutilización de las aguas residuales de manera directa, porque hoy existen técnicas para purificar el agua que usamos una vez y volvamos a usarla. Otro tema de la agenda que es fundamental es que ya no podemos seguir perdiendo en el sector agrícola más del 62%, que llega en ocasiones hasta el 70% de cada litro de agua que se va al sector agropecuario que no se utiliza adecuadamente. Hoy tenemos que revisar qué pasa en las ciudades mexicanas. México tiene 131 ciudades de más de 100,000 habitantes, pero en esas ciudades se pierde casi el 50% de cada litro de agua que ponemos. Lo mismo en Monterrey que en la Ciudad de México, lo mismo sucede en Mérida que en La Paz, Baja California Sur. Por eso, hoy tenemos que entender que estamos produciendo el doble del agua que se utiliza para los seres humanos en las ciudades mexicanas, pero tenemos un gran problema de desperdicio. Hoy tenemos que revisar a los grandes usuarios del agua. ¿Por qué? Porque tenemos que obligarlos a que pague quien más usa el agua para que con ese recurso garanticemos el derecho humano al agua de la población que hoy se encuentra en condición de pobreza extrema y que según el Coneval llega a 9.8 millones de mexicanos que tienen una grave situación de problemática del agua porque no cuentan con una red de agua potable. El agua es el gran imperativo nacional y deberá estar en el centro de la atención del Congreso de la Unión para la asignación de recursos presupuestales que hoy México necesita que se inviertan más de 80,000 millones de pesos al año para atender el rezago que traemos en infraestructura, para mantenimiento de presas, para mejorar la administración del agua en los organismos operadores, porque el tema del agua ya no puede esperar. Diputado, todo eso que menciona es muy, muy importante, pero también los recursos económicos son todavía más. Habría que invertirle muchísimo dinero y esto solamente podría ser de una forma tripartita,
con los tres niveles de gobiernos, aparte la iniciativa privada, que es la que se lleva gran parte de estos recursos. Primero tenemos que fiscalizar el agua que no se fiscaliza en México. Los organismos operadores que hay en los 2,471 municipios mexicanos tienen en el mandato que les otorgó la ley en el artículo 115 constitucional la obligación de cobrar el agua potable y cobrar las aguas residuales. Estimamos en la Comisión de Recursos Hidráulicos que se dejan de cobrar al año más de 150 mil millones de pesos porque no existe un sistema nacional de micromedición para los grandes usuarios. Y quiero puntualizar que el problema no está en la población. El problema está en los usuarios que sobreexplotan el recurso del agua y que no pagan las aguas residuales. Pero tenemos además los sistemas estatales. México tiene los tres sistemas metropolitanos, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, dos estados del norte que son Baja California y Chihuahua, un estado del centro que es Querétaro, donde estimamos que podemos recuperar otros 40, 45 mil millones de pesos si se cobra el agua que no se cobra. Pero además, ha llegado el momento de revisar todas las concesiones federales para que aquellos grandes consumidores del agua paguen por el agua que utilizan y que lo del agua se vaya al agua a través de un Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica. Pero hay tantos intereses, diputado, que son amigos de los políticos, son los mismos políticos los que están inmersos en esto, y pues no se les toca. Vemos, por ejemplo, que hay estados donde no hay agua, pero sí hay residencias, hay muchas casas donde tienen alberca, y las albercas siempre están llenas. No debe haber un interés superior, que es el interés de México y de todos los mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer? Fiscalizar el agua, porque el problema no es que se use el agua, el problema es que no se paga. El problema técnico no es que se utilicen en grandes cantidades, el problema es que no reutilizamos el agua. Hoy debe ser obligatorio tratar las aguas residuales para ponerla a disposición de aquellos usuarios que pueden usar aguas residuales. Ponía el ejemplo de la industria de la construcción, porque a los muros, que es con lo que se utiliza agua potable, no les importa si el agua es embotellada o si es un agua que puede venir de fuentes reutilizables. Lo que tenemos que cambiar en México es el criterio, cómo se ha atendido el problema del agua, y hoy el tema del agua tiene que estar en el centro de la agenda nacional, de los tres niveles de gobierno, dices bien, y de todos los tomadores de decisión. Y, por ejemplo, diputado, en este caso de la reutilización del agua, en México no hay un sistema que capte el agua de lluvia. Llueve tantísimo y todo eso se desperdicia. Lo vemos aquí en la Ciudad de México. Es otro tema muy importante el que estás mencionando. Hay muchas comunidades en México que con sistemas muy económicos podríamos reutilizar el agua de lluvia para consumo humano. Hoy tenemos que revisar las ciudades que están en condición de estrés hídrico para que resulte obligatorio instalar esos sistemas de aprovechamiento de lluvia, que es una solución alternativa. Pero lo que creo es que tenemos que poner el tema del agua en la agenda para que con los mejores investigadores que este país tiene, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, el Consejo Consultivo, las organizaciones ciudadanas, ANEAS, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, sumemos esfuerzos para que el agua tenga hoy un tratamiento distinto. Pero a plazo de ya, ¿qué hay que hacer? Porque acciones inmediatas es ordenar a los organismos operadores de agua. Acciones inmediatas es incorporar las innovaciones tecnológicas para que podamos brindarle agua a la población. Nos están acercando aquí a la Comisión Tecnologías, por ejemplo, para que con la propia humedad del medio ambiente hoy podamos llenar garrafones de agua en aquellos lugares como Monterrey o como Los Cabos, donde hay ahorita problemas de agua potable para la población. Hoy nos han acercado sistemas de electrólisis para el mejoramiento en los tratamientos de agua, que son sistemas más avanzados que los de ósmosis inversa, que son los que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales. Hoy la electrocoagulación llegó para quedarse, para limpiar y potabilizar las aguas. Hoy tenemos sistemas ecualizadores de presión para que se acaben los tandeos de agua y con la misma agua que tienen las ciudades podamos comenzar a mejorar
que las ciudades tengan agua los 7 días de la semana. Hoy existen sistemas de detección de fugas automatizados con la tecnología de punta que tenemos que incorporar, acciones de corto plazo y generar la nueva política pública hídrica que el país necesita para darle agua a la próxima generación de mexicanos. A ver, otra vez, ¿y los recursos? Porque lo que no quieren es invertir. Fiscalizando el agua que no se cobra, decía, es una alternativa. Dos, generando más recursos del presupuesto federal, que hoy los vamos a tener disponibles porque ya no tenemos las grandes obras en realización. Ya se concluyó el aeropuerto Felipe Ángeles, ya se concluyó la refinería de Dos Bocas. Hoy tenemos que revisar el destino de los fondos federales porque el agua necesita más presupuesto para darle más infraestructura hidráulica a México. ¿Y mientras qué va a pasar? Trabajar con la sociedad para aprovechar estas medidas emergentes que estamos proponiendo. ¿Ustedes van a proponer que estos recursos se vayan precisamente a atender el problema del agua? Lo vamos a discutir con las comisiones de presupuesto y cuenta pública. Queremos sensibilizar al Congreso de la Unión y a los tomadores de las decisiones hacendarias para que entendamos que en el tema del agua no podemos postergar soluciones. Pero ya ve que Morena y sus aliados ven como palabra de Dios el proyecto de presupuesto, no le quieren cambiar ni una coma. Como Morena dice, y sus aliados trabajamos siempre, como dice el presidente, por los que menos necesitan, porque por bien de todos, primero los pobres. ¿Y qué le van a hacer caso? Vamos a trabajar por el país como lo está haciendo el presidente de México. ¿Pero les van a hacer caso? Espero que así sea. Gracias. Gracias.